Hola, soy Víctor Ullalo, voz oficial de tus Dallas Cowboys y los Dallas Mavericks, y le recordamos Red Raiders, de aquí es posible. My brother had walked on the baseball team, and he convinced me to come to Tech. First, it was a little culture shock because I'd lived in Mexico up until that point, so I really enjoyed my times here, you know, and just feeling part of a community. And that has extended itself because, I mean, get your guns up. I mean, I'm still living the experience every day. Ser bilingüe es lo esencial. Entender el idioma. Pero aparte de eso, entender la cultura. Saber que el simplemente hablar español es el comienzo donde el lenguaje nos abre la puerta. Pero nuestra manera de ser, nuestra manera familiar, nuestra manera de ser, ahora sí, cordiales, corteses, alegres, pues es algo importante también. Victor Villalba. I would watch football, I was more about the rivalries. Like the rivalry of the AFC West. I love that. You got the Chiefs, and you got the Raiders, and you got the Chargers. I never expected to be where I am, and I've been doing it for 20 years. My late wife's cousins and I, we used to sit down and watch football together, and, you know, we'd kick back a couple beers, but we would supposedly do the play-by-play and whatnot. So, you know, I felt, hey, you know, this would be something fun. And I started just dabbling in sports, in radio, and doing a little TV, just kind of as a hobby. To me, to start working with the Cowboys was the beginning of an adventure where I am now. Víctor Villalo, Luis Hernando Pérez, y bueno, Luis, de nueva cuenta, cierra otra pretemporada. Orgullo es cuando alguien te reconoce y dice, hey, Víctor Villalba, ¿qué onda con esos Cowboys? Y el otro día, estamos esperando el elevador, y me dice, ¿tú eres Víctor Villalba? Y yo, sí, ese soy yo. Ay, Dios mío, y agarró el teléfono y le habló a su papá en FaceTime. Y habla y estaba hablando con su hermano. ¡Ay, ¿dónde está papá? ¿Sabe qué? Entonces le habla al papá y de pronto me lo pone. Y la cara del señor, los ojos estaban así. Y yo le hice así como que, ¡esos Cowboys y esos Mavericks! ¿Cómo están? Y, o sea, aventando la voz de cronista. Y no sabes, yo sentí la emoción de este amigo a través del teléfono. Y la muchacha está, ¡ay, qué bárbaro! ¡Muchas gracias! O sea, cuando eso sucede, te das cuenta que no solo es la manera que narras el juego. You have to be aware that what you're doing is entertaining. Y cuando te reconocen así, no solo porque eres el cronista de los Cowboys o de los Mavericks, pero que tienes, que has comunicado de ser alguien entretenido, alguien que quiere reírse, alguien que te está trayendo la acción. It's like there is a higher purpose, you know, but you enjoy what you're doing. Because it's a God-given gift to do what we do.